Daniel, si no quieres que hablemos de mi embarazo, no importa. Pero necesito que me digas de dónde sacaste el dinero que me dejaste. ¿Qué dinero? ¿Entonces no fuiste tú? Yo sé a quién le tienes que preguntar por ese dinero. A tu amiguito Gonzalo. Ya basta, Daniel. ¡Basta tú de tantas mentiras! No me grites, Daniel. ¡Daniel, ven acá! ¡Daniel! Creo que tu padre se está volviendo loco. Ay, Dios mío. ¿Pero qué es esto? ¿No te das cuenta que si te comes todas estas cochinadas no te va a quedar el vestido? ¡Sácalo! ¡Sácalo! Oh, de aquí al día de la fiesta no vas a comer absolutamente nada. ¿Oíste? ¡Ándale! Vete, vete, vete a hacer algo. Ay, es que con tantos problemas yo ya no tengo cabeza para nada. Pobre de mí. Ay, Renata, por Dios, haz algo. Lárgate de aquí, ándale. Ve a hacer ejercicio para que quemes todo lo que te comiste, caramba. Ay. ¿Qué? Así. Bueno. Ay, doña Elvira. Doña Elvira, qué gusto hablarme. Le hablaba para recordarle que... ¿Del favorcito que le pedí, se acuerda, el otro día? Ay, si es que necesito a Daniel, su nieto, para chambelán de Renatita. ¿Daniel? Chambelán. ¿De tu hija? No, imagínese. Está bien. Ay, doña Elvira, no sabe lo feliz que me hace usted. Ha sido un día terrible, pero gracias a usted soy la más dichosa de todo el mundo. ¿Usted podría decírselo personalmente a Daniel? Es que ya ve que conmigo es un poquito raro. Claro que sí. Yo misma se lo diré. Ay, doña Elvira. ¡Doña Elvira! ¡Doña Elvira! Ay, estoy a sus pies. Usted pídame lo que quiera. Todo, 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 todo. Buenas noches, Irma. ¿Su té? Bruno. ¿Sí? Vete ahora mismo a buscar a Daniel. No me importa que tenga sueño. Voy a permitir que se chambelán de esa niña grotesca. Le recuerdo que usted le dijo a la señora Irma que no tenía inconveniente. Se lo dije para quitármela de encima. ¿Qué esperas? No, nada, con permiso. Estoy grande, no sé cómo me andan fuera. Si quieres, nos podemos ir de campamento con los muchachos. Puede ser una forma para que todos nos olvidemos de los malos momentos que hemos pasado. Qué bueno que le da dinero a mamá. Por lo menos se dijo que van a tenernos sufrir a nuestra pobreza. ¡A mí no me va a engañar con eso! ¡Ah! Avísele que no pienso regresar a vivir con ella. Daniel, no te equivoques. Yo no tengo nada que ver con tu mamá. Somos muy buenos amigos. ¿Sabe qué? ¡No soy tonto! ¿Se puede saber de qué habla ese joven? De nada. De nada. Está muy trastornado. Su padre murió hace poco. En fin... Es una historia muy larga. Hola, joven. Hola. ¿Y qué hace aquí, eh? Pues aquí, Bruno. Más. ¿Se piensa quedar aquí toda la noche? Yo tengo sueño. ¿Sabe? Últimamente le tengo miedo a los fantasmas. Ah, hombre, hablando de fantasmas, su abuela me pidió que lo llevara a su casa. Realmente por eso estoy aquí. Yo también tengo sueño. Los fantasmas no me dan miedo. Y no pienso regresar con mi abuela. ¿Y cuando amanece suele hacer más frío en esta colonia? Oye, Bruno. Dime, ¿tú qué harías? Taparme. No quiero volver a mi casa. Tampoco quiero regresar con mi abuela. Y de los únicos buenos amigos que tengo... Uno es hijo del señor que sale en la foto con mamá. Uy, ya está haciendo muy buen calorcito, ¿verdad? Uy. Si quiere, lo acompaño aquí. Al cabo que si no regreso con usted, de todas maneras, su abuela me pone de patitas en la calle. La única persona a la que quiero ver se llama Cecilia. ¿Cecilia? Ah, ha de tocar el piano, ¿verdad? ¿No? Bonito nombre. ¿Por qué no se va a dormir con ella? No, hombre, Bruno, ¿cómo crees? Ah, bueno, entonces... Buenas noches, eh. Buenas noches. Oiga, agarre una piedra y apague ese farol. No es cierto, no es cierto. Buenas noches. Buenas noches. Bruno, ven, sígueme. Su abuela, su abuela. Su... No, no, no. Tú sígueme, ven. Órale, órale, órale.
Te felicito. Tienes un ojo excelente para los grupos de rock. Estoy seguro que este grupo va a ser un exitazo. Y la voz del cantante es estupenda, ¿eh? Va a ser un trancazo. Gracias. Sabía que te iba a parecer bien. La mamá del muchacho también es un trancazo. Me imagino. Ese es el asunto especial que me comentaste. Especialísimo, Julián. Especialísimo. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser, joven? Va a romper un vidrio y eso no está bien, ¿cómo? Son aguantadores, ¿eh? Ya. Ahorita ya. Ya no tarden en salir, ¿eh? Ahí está, órale. Es como una lluvia que cae sobre mi espalda. Por ti la vida misma puedo apostar. No tengo más remedio. Estoy enamorado. ¿Es muda? Sí. Pobrecita, tan joven. ¿Cómo crees, hombre? No, no. Felicitaciones, joven Daniel. Es usted un experto. ¿Sí? ¿Sí te gustó? ¿Cómo no? Sí. Que corre por tus venas. Bueno, ¿y aquí esperamos? Va a asegurarse que no haya nadie y me va a dejar entrar. Ah, qué bueno. Tragar, ingerir nada hasta que pase la fiesta. Mamá, dámela. No, dámela ahorita, dámela. Es que me estoy muriendo de ¿Que hambre. ¡Que me la des! Mamá, me estoy muriendo de hambre. Déjame darle una mordidita. Ni una amiguita de pan. ¡Suelta! ¡Ay! ¿Por qué no piensas en Daniel cuando te tome por la cintura y te lleve y baile de un lado para otro? ¡Ay, qué bonito! Así toda la noche bailando, sí, piensa en eso. Sí, toda la noche bailando. Y Cecilia no se le va a poder acercar, ¿verdad? No. Ya Jerónimo me dijo que va a ser su chambelán. Ay, claro, claro. Bueno, ya todo está listo. Ya nada más me falta mi vestido, pero ay, ya lo veremos mañana. Ahora vete a dormir, ándale, ándale. Buenas noches. Buenas noches, ma. Oye, una mordidita, mamá. No, dale una. No, no. ¡Ándale! Todo sea por Daniel. Ay, ¿quién es? Antonio. Buenas noches, Elisa. Buenas noches. Nada más quería saber si todo estaba bien antes de irme a dormir. Bien. Al contrario, todo está mal. Daniel no regresa y no sé si va a regresar. Luego soy una tonta que en lugar de conseguir trabajo, conseguí nuevas deudas. Y para colmo de males, no puedo usar el dinero que apareció en la bolsa. Pero ¿por qué no? Que ni siquiera sé quién me lo dio. No lo puedo gastar así nada más. Ay, perdón, Antonio. No sé por qué le digo todo esto. Buenas noches, pero tómelo con calma. Buenas noches. Gracias por venir, Antonio.
bonita, bonita. Le dije que no se durmiera. A la cama, ándele. Ay, pero nada más déjame. Ay, me senté en tu pelo. Mira, qué mamá tan mala tienes, chica. Hasta mañana. Descansa. ¿Dónde estás, Daniel? ¿Bueno? ¿Sí? Soy yo, Gonzalo. ¿Ya regresó Daniel? No. Es que... bueno, mejor voy para allá. No puedo usar el dinero que apareció en mi bolsa. No puedo usar el dinero que apareció en mi bolsa. No puedo. Thank you.
presente de hielo, el espejo le devolvía fuego, venganza de convidado de piedra, momentos de amor de él y ella, imágenes celosamente guardadas.